dentro del mismo corazón. Y cuando la paz nace en el corazón, un homenaje a la memoria de los que hoy estamos celebrando. Y digo celebrando porque su muerte no puede pasar desapercibida. Tiene que ser un acontecimiento que nos ayuda a vivir y construir una patria nueva. Por eso yo los invito a recordar con respeto y veneración a quienes partieron, los que hoy en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Y muchísimas gracias a los familiares que han venido hasta acá. Vamos entonces a seguir con el siguiente punto, la cantata. La cantata por la vida, la persona encargada. Me preocupa un trío de cinco carros en que estaban involucrados grupos paramilitares del Bajo Chimbacota y el Bajo Mar. También investigaban la desaparición de 19 comerciantes en Cimitarra, en la que habían participado miembros del batallón de la verdad, de aquellos hechos que han enlutado la comunidad del Bajo Chimbacota y de la Rochela. Aquí sembramos esa gran lucha, esa esperanza de que un día se hará la justicia, se hará una justicia verdadera y que la luz de lo que realmente pasó en esta masacre del 18 de enero de 1989, algún día se sabrá y se sabrá. ¡Víctimas de la justicia! ¡Presentes! ¡Presentes!